Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día, se le perdieron las burras a Quis y este le dijo a su hijo: Saúl, toma contigo a unos de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban. Después, la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: Indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Evangelio según San Marcos. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Cuando Jesús los oyó, les dijo: La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.